En competencia, Ecuador que partió en la meta y Uruguay que partió en la contrameta. Ellos buscarán el tiempo que les permita llegar a la medalla de bronce. El hit número uno y el hit número dos buscarán los tiempos para poder ubicarse en la disputa por la medalla de bronce. Los ganadores de los hits 3 y hit 4 lucharán por el oro y la plata. Ese es el esquema que se tendrá para esta competencia y la definición de las medallas. Último parcial, 1-0-9-9. Muy cerca ambos equipos, muy cerca. Primer kilómetro, 1:25.7 para Uruguay. Prevenido en la meta el equipo de Perú y prevenido en la contrameta. Prevenido Perú que parte solo en la meta. En el siguiente hit. Prevenido Perú en la meta. ...2:28... El tiempo de Ecuador sobre los 1.750 metros de recorrido. Uruguay se mantiene con sus cuatro corredores en pista. Perú tiene al 43, 46 y 44. Se ha despegado Pedro Rodríguez, el dorsal número 6. Vienen para buscar su tercer kilómetro, tanto uruguayos como ecuatorianos. Estamos en la persecución por equipos, ronda 1, en donde se definen quiénes serán los equipos que buscarán las medallas. 3:47, el tiempo de Ecuador en los 3 kilómetros, 3:47, tiempo para Ecuador, sobre los 3 kilómetros. Suena la campana en la meta, campana en la contrameta y aquí vamos a tener los tiempos. Hay que empezar a apuntar los tiempos, a escribir esos tiempos para saber si les alcanza o no estar en la disputa por la medalla de bronce a Ecuador y a Uruguay. Tiempo para Ecuador. 4:19.394. 4:19.3. Y el tiempo de Uruguay, 4:27.510. 4:27.510. En este hit, el mejor tiempo fue para Ecuador. Reiteramos: hit 1, hit 2. Hit 1, hit 2.
De allí saldrán probablemente los equipos que disputen la medalla de bronce, porque los que van a disputar la medalla de oro saldrán del HIIT 3 y del HIIT 4. ¿Quiénes fueron los mejores tiempos en la mañana? Perú partirá en este HIIT en solitario desde la meta. Y ya nos meteremos con los HIITs que darán a conocer el ganador muy seguramente de la prueba. Ecuador mejoró notablemente el tiempo que había hecho en la mañana. Había hecho 4.21 y ahora hace 4.19. Y Uruguay también mejoró. 4.31 en la mañana y ahora 4.27. Tiempos que se mejoran con el paso de los pedalazos. En pista el equipo peruano, integrado por Hugo Ruiz Calle, dorsal 9, Maximiliano Coila, dorsal 64, el 65 es para Laín Quispe y el 66 para Steven Ruiz. Allí va el equipo local, el equipo anfitrión, que busca mejorar el tiempo que puso en la mañana. Perú en la mañana hizo 4.18, 9.78 y le alcanzó para la quinta plaza en la sesión de calificación. Vamos a ver si mejora el tiempo de Ecuador, que está en 4.19.394. Prevenido México. En la meta, prevenido México. Tomás Aguirre, Ricardo Peña, Jorge Peirot y Edivaldo Maldonado. Prevenido Chile. En la contrameta, Rodríguez, Seis Dedos, Arriagada y Pizarro. A la contrameta. Sobre los 1.750 metros, 1.50, el tiempo parcial que presenta el equipo peruano. Estamos en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista. Enseguida tendremos el HIIT 3 y el HIIT 4. De los cuales saldrán los equipos que disputarán la medalla de oro. Perú buscando su tercer kilómetro. Vamos a dar la referencia del tercer kilómetro para la cuarteta local. 3.13.5.72, 3.13.5. El tercer kilómetro del equipo peruano.
salir con los cuatro. Si los jóvenes van a salir arriba, sale el equipo. Si no puede rodar, se retira, sigue con el equipo. Pero lo viene progresivo, tiene que presentar un Termina su ejercicio la cuarteta peruana. Ya vamos a entregar el tiempo de Perú, que ha concluido su ejercicio sobre los 4 kilómetros. Nos vamos ahora con el hit número 3 entre México y Chile. A la meta el equipo de México. Tomás Aguirre, Ricardo Peña, Jorge Peirot, Edivaldo Maldonado. Ese es el cuarteto de México. Ahora el de Chile, Luis Rodríguez, Pablo Seisdedos, Cristian Arriagada y Felipe Pizarro, el ganador de este hit. Irá directo a la final por la medalla de oro. Igual sucederá con el ganador entre Colombia y Argentina. En la sesión clasificatoria de la mañana, México hizo un tiempo de 4:10.672 y fue el segundo tiempo detrás de Colombia. Y Chile hizo 4:13.448, fue el tercer tiempo. El tiempo de Perú se los debíamos, 4:19.285. 4:19.285. El médico manifiesta que el corredor le tiene un Nos vamos con México, nos vamos con Chile. El ganador de este hit estará directo en la final por la medalla de oro. Si llegado el caso, uno de los equipos alcanza a su rival, el equipo que alcance
se deberá retirar. El que sea alcanzado debe continuar para agendar su tiempo, para poder marcar el tiempo y mirar si entra o no en la disputa por la medalla de bronce. Allí va el equipo mexicano, ambos muy cerca en cuanto a tiempos. 51-8 México en el parcial previo al primer kilómetro. Vienen para buscar el primer kilómetro tanto Chile como México. Van sobre los 875 metros de recorrido, vienen para el primer kilómetro. Vendrá México para marcar el primer guarismo parcialmente. Se previene en la meta Colombia. Julián Osorio, Juan Esteban Arango, Brian Sánchez y Jordan Parra, que acabó de ganar la eliminación. Y en la contrameta argentina, Tomás Conte, Juan Ignacio Cruchet, Lucas Dundic y Rubén Ramos. Viene con un gran paso el equipo mexicano. A ver. En Colombia me dicen, no va Jordan Parra, sino que va Brian Gómez. Y creo que también hay un cambio en Argentina. Ya lo vamos a confirmar. Allí ya sonó la campana, sonó la campana. Viene México, viene Chile. Vamos a ver quién se va para la final. ¡Sí, señor! Buen trabajo de México. México, México a la final. El tiempo de México fue 4:10:1:18. Está invertido ahí en el tablero. Ya lo vamos a modificar. México a la final, México a la final. Y Chile con el 4:16:3:65 entraría por ahora a la medalla de bronce.
No, entraría ya a la medalla de bronce. Esperando lo que suceda entre Colombia y Argentina para conocer su rival. Vamos con Colombia en la meta y Argentina en la contrameta. Ya México está esperando el rival por la medalla de oro. En la jornada de clasificación cumplida esta mañana, Colombia fue el mejor tiempo con 4:08.203. Mientras que Argentina fue el cuarto tiempo con 4:14.646. Aquí conoceremos el rival de México en la final por la medalla de oro de la persecución por equipos masculino del Campeonato Panamericano de Ciclismo en Pista Perú 2021. Se repite la salida, muchachos. Falsa partida para Argentina. Barajamos de nuevo y sigue la expectativa, la ilusión de Colombia y Argentina para saber quién pasa a la final por el oro. Recordemos que el tiempo que hizo México para ganar su hit fue de 4:10.118.
Y Chile con el 416-365 está por ahora asegurado en la disputa por el bronce de esta prueba. Iván Ruiz. En Argentina no está Curuchet, está Iván Ruiz. Dorsal número 16. El récord mundial de la persecución por equipos 4 kilómetros masculino lo tiene Dinamarca. Ese equipo es encabezado por Norman Hansen, por Pedersen, por Johansen. Hicieron 3:44.672. Tiempazo. En el Campeonato Mundial de Berlín en Alemania el 27 de febrero del año pasado, del 2020. Aquí nos vamos para la última posición en la final, el último puesto, el último cupo a la final de la persecución por equipos entre Colombia y Argentina. Reiteramos que el récord panamericano de la persecución 4.000 metros masculino lo tiene Canadá, 3:49.974. Ahora sí nos montamos en la máquina y acompañamos a Colombia y Argentina. Aparecen para los primeros metros colombianos y gauchos. Reiteramos cómo está compuesto el equipo colombiano. Tiene a Julián Osorio con el número 30. Con el número 4 está Juan Esteban Arango. Con el número 32 aparece Brian Sánchez y otro Brian Gómez, quien reemplazó a Jordan Parra. En Argentina aparece Tomás Conte con el número 1. Está Iván Ruiz, que reemplazó a Juan Ignacio Curuchet para esta fase. Está Lucas Dundic con el 18 y Rubén Ramos con el número 17. 625 metros el recorrido que han hecho hasta el momento los deportistas en esta prueba de persecución por equipos. Colombia a la altura de los 750 metros viene mejorando el tiempo. En el próximo paso por meta y contrameta estarán buscando el primer kilómetro. Viene para el primer kilómetro Colombia. Recordamos que si llegado el caso tenemos alcance por parte de alguno de los equipos sobre su rival,
el equipo que alcanza terminará, ganará por supuesto la prueba, pero el equipo que sea alcanzado debe continuar para marcar el tiempo y analizar si puede o no llegar a buscar la medalla de bronce, para que tengamos en cuenta esa situación. Si Colombia llega a alcanzar a Argentina, sí señor, se va a dar, aquí está la explicación correcta que nos entregaban los comisarios internacionales. Argentina debe continuar. Argentina debe continuar, Colombia gana, Argentina continúa para buscar el tiempo que le permita o no llegar a la disputa por el bronce. Colombia y México, la final de la persecución por equipo masculino. Colombia y México. Argentina luchando por ingresar a la búsqueda por la medalla de bronce. Ya tenemos final por el oro, señores. Colombia y México, que fueron justamente el primero y segundo tiempo de la clasificación esta mañana. Argentina cruzando sobre sus 3.000 metros. 3.12 el tiempo en los 3.000 metros para Argentina. Suena la campana para Argentina, vamos a conocer el tiempo, si le alcanza o no para disputar con Chile la medalla de bronce. Tiempo para Argentina, 4:15, 2:63. 4:15, 2:63. Y de forma extraoficial podemos decir que Chile y Argentina disputarán el bronce. Los primeros cuatro tiempos de la jornada matutina van a disputar las medallas de esa forma. Primero y segundo, Colombia-México, van por el oro. Tercero y cuarto, Chile y Argentina, van por el bronce. No. ¿No? Los de los seis tiempos, los dos mejores, ¿cuáles son? Chile y Argentina. Cambiamos la página y nos vamos ahora a la velocidad. Velocidad por equipos. Team Sprint. Tercer y cuarto puesto. Femenino. Con la medalla de bronce, Chile y Ecuador. Perdón, Chile y Ecuador, no, esa es la persecución por equipos. Esa es la persecución por equipos. Disculpen al speaker. Velocidad por equipos, por el bronce. Chile y Argentina, ahora sí, correcto. Chile y Argentina. Velocidad por equipo femenino. Al sitio de meta, Chile, Renata Urrutia, Daniela Koliev y Paula Molina. Argentina a la contrameta con Sanabria, Luna y Vera.
por favor, al sitio de salida en meta Chile y a la contrameta Argentina. Prevenida en meta la selección Colombia y en la contrameta prevenida México por la medalla de oro. La primera vez que se efectuó la velocidad por equipos damas en un campeonato panamericano de pista fue en 2007. En el año 2007, en ese momento fue oro Venezuela con Carelia Machado y Angie González. En 2019, Canadá se alzó con la medalla de oro. Es una prueba que ha sido dominada desde 2007 regularmente por Venezuela, Colombia, México, el mismo Cuba, que en 2010 ganara esta prueba con Lisandra Guerra y Ariana Herrera. Tremenda dupla la cubana de ese momento. Ni Chile ni Argentina han sido campeones panamericanas en la prueba de velocidad de equipos. Bueno, atención, información. Estamos en estos momentos solucionando un tema de fuente de energía, de fuente de poder, para que pueda funcionar de forma correcta cada uno de los partidores del velódromo, así que pedimos paciencia, por favor, ya estamos solucionando el tema. A sitio de salida en contrameta Argentina. Prevenidas Colombia en la meta y prevenida la selección México en contrameta. Vamos a comenzar con la final de la velocidad por equipos femenina. Aquí se disputa la medalla de bronce entre Chile y Argentina. Si llegase a ganar Argentina, sería la primera vez que una selección argentina se mete a podium de la velocidad por equipo femenina en la historia de los campeonatos panamericanos de pista. Buen dato, ¿eh?
En esta prueba la selección Chile fue medalla de plata en el 2008 con Paola Muñoz y Daniela Guajardo, 2008, en el Campeonato Panamericano de aquella época. Estamos aguardando por el inicio de la carrera.
Acompañamos a Argentina y a Chile en busca de la medalla de bronce de la prueba de velocidad por equipos. Muy fuerte, han arrancado ambas escuadras. ¡Uy, uy, uy! Atención, que hubo caída de Argentina.
debido a que el percance que tuvo la ciclista argentina ocurrió antes de cumplir la primera media vuelta. Con una nueva partida de la serie por la medalla de bronce de la velocidad por equipos femenina. En la meta está Chile y en la contrameta el equipo de Argentina. Una vez concluya esta prueba, vendremos con el enfrentamiento entre Colombia y México por la medalla de oro de la velocidad por equipos mujeres. Y luego entraremos a la velocidad por equipos masculino. Una vez termine la velocidad por equipo masculino, vendremos con la ceremonia de premiación de las velocidades por equipos, tanto para hombres como para mujeres. Inicia el conteo, silencio, por favor.
Acompañamos a la selección argentina, a la selección Chile. Aquí está en juego, en busca la medalla de bronce. Chile con Urrutia, Koliev y Molina. Argentina con Sanabria, Luna y Vera. Ya se retiran las primeras corredoras. Quedan solamente dos en pista. Suena campana en la meta. Suena campana en la contrameta. Vienen para buscar el último tiempo, últimos metros. Devorando los últimos metros Argentina. Igual lo hace Chile. Chile terminará en la meta. Argentina en la contrameta. Viene para la medalla de bronce. Bronce, 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 bronce. Termina la competencia bastante, pero bastante apretada en los últimos metros. Bronce para Argentina. 53-114. El tiempo para el equipo integrado por Milagro Sanabria, Valentina Luna y Natalia Vera. Bronce, Argentina.
Ahí está Colombia, ahí está México. México que fue por última vez campeón en esta prueba en 2018. Y Colombia que ganó la última vez en 2015 esta competencia. Aparecen ya las primeras corredoras que se retiran haciendo su primer ejercicio, su esfuerzo máximo. Colombia versus México. Suena campana en la meta, campana en la contrameta. Apasionante final vamos a tener aquí. Apretadísimo final entre Colombia y México. Viene por la medalla de oro Colombia, viene por la medalla de oro también México. Se disputa aquí la final. Termina la competencia. Termina la competencia. Oro para Colombia. Nuevas campeonas panamericanas de ciclismo en pista. En la prueba de velocidad por equipo femenina, Colombia, con Yarly Mosquera, Juliana Gaviria y Marta Bayona. Oro para Colombia. La medalla de plata para México, Melanie Ramírez, Sofía Martínez y Julie Verdugo. El tiempo de Colombia fue 50.044. Y el tiempo para México, 54.55. Qué bonita final nos han regalado estas grandes corredoras aquí en el primer día del Campeonato Panamericano de Pista. Oro Colombia, plata México, bronce Argentina.
Aquí estamos acompañando a Argentina con Botazo, Víctor y Vilar, y también a México con Malo, Verdugo y Ruiz Terán. Viene con todo el equipo argentino, ya se retira el primer corredor, también lo hacen en México. Van como unas auténticas máquinas buscando esa medalla de bronce que les permita estar en el podium. Ya suena la campana en la meta, suena también la campana en contrameta, campana para Argentina, campana para México. Últimos metros para definir el tercer escalón en el podium. Viene para el final. Va a cruzar Argentina, cruza también México. Apretadísimo, señores. Apretadísima esta definición entre Argentina y México. Ya vamos a dar a conocer el ganador de la medalla de bronce de la velocidad por equipos. Un saludo especial a todas las personas que nos sintonizan y nos siguen a través de la página de Facebook. Mucha audiencia en este primer día y esperamos que nos sigan acompañando desde muchos rincones del mundo. Bueno, nos vamos con la siguiente serie. En la meta, Trinidad y Tobago, Zion Pulido, Sean Phillip y Keron Blam. En la contrameta, Colombia, Santiago Ramírez, Rubén Murillo, están ya listos. Para el equipo argentino de Botazo, Victorio y Vilar, felicitaciones.
Allí está Colombia, allí está Trinidad y Tobago. Se quedan ya los primeros corredores y se abren con toda velocidad. Aparece el equipo colombiano, aparece Trinidad. En el próximo paso sonará la campana, atención. Suena campana en contrameta, suena campana en la meta. A pura máquina Colombia, a pura máquina Trinidad. Está allí Jean-Philippe, está también Kevin Quintero. Y Santiago Ramírez rematando para Colombia. Sí, señor, termina la competencia. ¡Uy, uy, uy! ¡Oro para Colombia! ¡Oro para Colombia! ¡Qué prueba, señores! Un aplauso, sin duda alguna. Se merecen estos corredores. ¡Qué hit nos han regalado, señoras y señores! Ustedes se han podido deleitar en casa y aquí en el velódromo de dos de los mejores equipos, sin duda alguna, en nuestro continente en los últimos años. ¡Oro para Colombia! 45-27, ¡oro! ¡Colombia! Kevin Quintero, Rubén Murillo, Santiago Ramírez, Juan Ochoa. Plata para Trinidad y Tobago, con Pulido, Philip y Bram. Y el bronce para Argentina. Termina, señoras y señores, la hegemonía de Trinidad y Tobago, que había ganado en 2018 y 2019 esta prueba. Y ahora gana el equipo de Colombia. Bueno, y luego de esta emoción que nos ha traído la velocidad por equipos, nos vamos con las ceremonias de premiación. Con los oros de Colombia, con el oro de Barbados y una estupenda organización aquí en Lima. Hacemos el llamado a sitio de podium a las personas encargadas del para comenzar con la ceremonia de premiación, por favor. Igualmente, hacemos el llamado a las deportistas Milagro Sanabria, Valentina Luna, Natalia Vera de Argentina, Melanie Ramírez, Sofía Martínez y Julie Verdugo de México, Yarly Mosquera, Juliana Gaviria y Marta Bayona de Colombia, por favor.
equipos. Rama femenina. Ya vamos también a Gabriel Curuchet y a Gustavo Matus para que nos acompañen en la entrega de medallas. Ah, nos acompañará también el licenciado Hernando Zuluaga. El que premia oro es Zuluaga. Ok, ¿tú vas a estar también? No, ya no. Ah, okay. Zuluaga y Curuchet, listo. Ya dijiste mi nombre. Sí, 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 en la siguiente, sí. En la siguiente, sí. Por favor, doctor Curuchet, nos acompaña en este costado. En la velocidad por equipos masculino nos acompañará el licenciado Hernando Zuluaga Aristizábal para la premiación. Señoras y señores, bienvenidos a la ceremonia de premiación del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista 2021 Lima, Perú, en la prueba de velocidad por equipos femenino. Medalla de bronce para la selección argentina. Equipo integrado por Milagro Sanabria, Luna, Valentina Luna y Natalia Vera. Hace entrega de las medallas el presidente de la Federación Argentina de Ciclismo, Gabriel Curuchet. Medalla de plata para México. Equipo integrado por Melanie Ramírez Noriega, Sofía Martínez Hernández y Yuli Verdugo. Y medalla de oro, campeonas panamericanas de la velocidad por equipos, rama femenina, Colombia. Equipo integrado por Yarly Mosquera, Juliana Gaviria y Marta Bayona. Hace entrega de los jersey que las identifica desde hoy como nuevas campeonas panamericanas el doctor Gustavo Matus, presidente de la Federación Peruana de Ciclismo. Señoras y señores, en honor a las campeonas panamericanas, escuchamos a continuación el himno nacional de la República de Colombia.
Muy bien, señoras y señores, vamos a dar inicio a la ceremonia de premiación en los Campeonatos Panamericanos de Ciclismo Pista Lima, Perú 2021, para la prueba de velocidad por equipos, rama masculina. Para la entrega de medallas y jersey de campeones, nos acompañarán Gabriel Curuchet, vicepresidente de la COPASI, y el licenciado Hernando Zuluaga Aristizábal, vicepresidente de la Federación Colombiana de Ciclismo. Medalla de bronce para Argentina. Leandro Botazzo, Franco Victorio y Lucas Vilar. Medalla de plata. The silver medal is Trinidad and Tobago. Zion Pulido, Sean Philippe and Kieron Blanc. Medalla de plata para Trinidad y Tobago. Y medalla de bronce, nuevos campeones panamericanos de la velocidad por equipos, Colombia. Equipo integrado por Kevin Santiago Quintero, Rubén Murillo, Santiago Ramírez y también Juan Ochoa. Hicieron cambio en la final. Salió Ochoa e ingresó Santiago Ramírez. Por ello, tenemos la representación de los cuatro deportistas que le entregaron este título a Colombia. Hace entrega de las medallas y del jersey el licenciado Hernando Zuluaga Aristizábal, vicepresidente de la Federación Colombiana de Ciclismo. Damas y caballeros, en honor al equipo campeón, entonamos el himno de la República de Colombia. Para los medallistas y por supuesto los campeones panamericanos. Señoras y señores, con esta ceremonia nos despedimos en este primer día del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista Lima 2021.
Mañana nos estaremos encontrando con la bendición de Dios a partir de las 10 de la mañana. Y tendremos como hoy doble jornada, mañana y tarde. A los televidentes que se conectaron a través de las redes sociales, de la página de Facebook, muchas gracias. No olviden compartir y seguir con nosotros, porque mañana traemos más programación para que se diviertan desde casa. De parte de la COPASI, de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Ciclismo, muchas gracias y que tengan una feliz noche.